papel no revestido. Suzano produce una gama de papeles gráficos de diversas especificaciones, colores, gramajes, acabados y formatos. Conozca ahora nuestra línea de papeles no revestidos y su proceso de fabricación. Aplicaciones. Entre las innumerables aplicaciones, son utilizados principalmente para la impresión de libros. Libros didácticos, cuadernos, formularios continuos, agendas, datos variables como facturas, extractos, pólizas. Producción. Partiendo de bosques renovables plantados y certificados por el FSC, los troncos de eucalipto son transportados ya pelados y limpios. En nuestra fábrica, son colocados sobre cintas que los llevan a picadores, que los transforman en astillas, que por su parte son transportadas hasta el silo de almacenamiento. Las astillas son llevadas hasta un digestor, donde se inicia el proceso de cocimiento de la madera. Para obtener una celulosa cada vez más blanca, ocurre el proceso de blanqueado a través de un proceso químico que permite que la celulosa se torne blanqueada ECF, o sea, libre de cloro elemental, que continúa para la torre de almacenamiento. La pulpa va al proceso de refinado, aumentando la flexibilidad de las fibras, dando las características físicas necesarias para el producto final, el papel no revestido. La pulpa de celulosa es diluida hasta la consistencia adecuada para la producción de papel, que llega a la proporción de 1% de fibra de celulosa y 99% de agua en esta caja de entrada, que distribuye esta masa en una tela formadora de la hoja, obteniendo así una hoja de papel uniforme con el gramaje preestablecido. La hoja de papel pasa por cilindros secadores superiores e inferiores, con temperatura controlada, que hacen que la hoja seque de manera uniforme en ambos lados. La hoja de papel pasa por un proceso de finalización, recibiendo un baño de almidón en ambos lados, lo que garantiza una textura más firme y uniforme. En el post-secado, la hoja sigue en contacto con cilindros secadores para el control de humedad final del papel. A través de la presión ejercida por cilindros de acero, controlamos la lisura y el espesor del papel. Enseguida, un escáner de alta precisión cruza las extremidades de la hoja, midiendo sus especificaciones y garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos estipulados al inicio del proceso. Ahora, completamente listo, el papel no revestido puede tener dos terminaciones de acuerdo con la demanda: bobinas u hojas. Para la confección de bobinas, el cilindro gigante es desenrollado y cortado por cuchillas circulares, formando entonces las bobinas que serán enrolladas en un tubo de cartón y seguirán para la selección de embalaje y después para su despacho. Para la producción de hojas, las bobinas menores siguen para la máquina de corte, donde son desenrolladas y reciben una terminación perfecta y milimétricamente controlada, resultando en el largo final que enseguida es cortado en transversal por guillotinas rotativas. Las hojas cortadas son contadas automáticamente por fotocélulas, apiladas y tendrán dos tipos de finalización: paquetes. La máquina de embalaje recibe una pila de papeles que serán separados en bloques, los cuales son embalados y apilados en pallets, recibiendo su identificación conforme al tipo de terminación, y sigue para su despacho. Skids.
una pila única de hojas acomodadas sobre palets que son embalados e identificados y siguen para su despacho.